Por Pablo Pérez Akaki, hace pocos días se publicó un trabajo de gran importancia que comprueba las bajas condiciones de competitividad que presentan varios de los mercados en México, y los efectos que estos tienen en los precios de los bienes de consumo a los que podemos acceder. El trabajo fue publicado por la Comisión Federal de Competencia, COFECE, y titulado Poder de Mercado y Bienestar Social, representa una extensión del hecho en 2007 por el doctor Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda, que demostró el costo distributivo de la falta de competencia en la riqueza de la sociedad, a partir del estudio del consumo de un conjunto de bienes, tortillas, carnes procesadas, pollo, leche, refrescos, cervezas y medicamentos. Este primer trabajo concluyó que las pérdidas eran crecientes según el grado de pobreza de los hogares, acentuándose en los rurales, así como con una distribución espacial característica donde los más afectados corresponden al sureste mexicano, cuyas pérdidas pueden llegar a ser de poco menos de 300% frente a los estados del norte. En el reciente trabajo, de autoría del doctor Andrés Aradilla, se aumentó el número de bienes estudiados, y encontró que en 11 de los 12 estudiados existen sobreprecios con validez estadística superior al 90%, de una magnitud promedio del 98%, lo que representa una pérdida promedio de bienestar del 15.7% para los hogares, alcanzando el 31% para los hogares más pobres. El comportamiento gradual hacia los hogares más pobres es como en el primer trabajo referido, con ciertas diferencias en el patrón espacial. Esto afecta de manera importante la desigualdad de los hogares en el país, en 7.3%, medido por el índice de Gini, el cual se redujo sensiblemente cuando en un trabajo hipotético, contrafactual, se eliminó el sobreprecio. Este ejercicio destaca un punto muy importante cuando se analizan los efectos por bien estudiado. Las frutas en promedio tienen un sobreprecio del 239%, el pan del 200%, los lácteos del 95% y las verduras del 30%. Los materiales de construcción de 113%. Y el transporte aéreo de 27% entre los más destacados por sus altos valores. Ante estos resultados, dos reflexiones merecen la pena destacar que ya se ha dicho en otros trabajos indirectamente, pero no se había demostrado en los hogares mexicanos: el excesivo costo de la intermediación en las cadenas de comercialización de bienes agroalimentarios, y la necesidad de un fuerte incremento en la competencia en ellas, y la necesidad de políticas públicas que regulen particularmente estos bienes, los cuales son fundamentales para poder obtener una dieta saludable que prevenga más desigualdades en el futuro derivadas de problemas de salud, y el acceso a los servicios médicos. Hoy más que nunca se vuelve fundamental la participación de un sector público fuerte, al servicio de los intereses sociales y no los privados, como lo han sido muchos anteriores que han permitido tan baja competitividad en los diversos bienes de consumo estudiados. Esperemos que con la llegada del nuevo gobierno el 1 de diciembre algo pueda hacerse al respecto, para beneficio de la sociedad mexicana. Mérida, Yucatán. Profesor de tiempo completo en el posgrado en Economía, FES Acatlán, UNAM. Se concluyó que las pérdidas eran crecientes según el grado de pobreza de los hogares.